Se le fue cuestionado a la delegada del IQM en Cozumel, Mónica Álvarez Fuentes, sobre los índices de violencia de género. Señaló que como parte de los trabajos han abierto líneas directas de atención debido a que los meses de pandemia han mostrado un aumento en este tipo de casos. Dijo que incluso ya se han realizado campañas para que las mujeres que sufren de algún tipo de violencia puedan denunciarlas y así se proceda conforme a la ley. A la fecha está siendo muy solicitado, ¿verdad? Y eso es a través de línea telefónica, que nos pueden contactar a través del 911, nos pueden contactar a través de la línea IQM, es una línea 800, es 800-595-59, y también a través del número de una servidora, que hemos tenido éxito en esta parte, porque nos contactan con un mensajito donde nos ponen su nombre, la situación que están viviendo, y nosotros la canalizamos a la atención que requieren de la manera más pronta, ¿verdad? Es a 987-564-4547. Y como pueden ver, pues aquí en las instalaciones tenemos con todas las medidas de seguridad que nos manifestaron en nuestro documento oficial estatal para poder aperturar, pues tenemos la atención de 9 a 2 de la tarde aquí en la oficina, estrictamente pues que traigan su cubrebocas, ¿verdad? Aquí les brindamos gel antibacterial, incluso con spray para que puedan tener toda la garantía de un buen servicio, de una, pues sí, un espacio libre de bacterias, por lo menos estamos trabajando en ello y gracias al ayuntamiento nos hizo favor de sanitizar toda la oficina, ¿verdad? Y ya estamos para atenderles en esto. La violencia aumentó, ¿verdad? El hecho de estar conviviendo las 24 horas con la pareja, situaciones que antes no se veían, pues se derivaron, ¿sí? Estamos atendiendo, al momento, son de 3 a 5 reportes al día. Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado.